ante todo, un saludo. En mi tesis de doctorado del año 2013 realicé una periodización histórica de Radio Rebelde, evaluando aspectos como la reorganización del Sistema Nacional de Radio, las prioridades otorgadas a la radio en el contexto nacional, la confrontación ideológica y los cambios infraestructurales de la tecnología. Se confirmó que la planta matriz de la radio cubana ha mantenido como premisa de su proyección editorial salvaguardar la verdad y estar al servicio del proceso revolucionario. Tal conclusión permitió poner en antena el programa Todos por Cuba de 30 minutos de duración en medio del enfrentamiento a la COVID-19, con el objetivo de reflejar en 30 minutos las principales acciones del pueblo en el enfrentamiento a esta pandemia y lo que estaba haciendo la nación cubana. Para ello fue necesario aunar toda la fuerza profesional disponible en las 100 emisoras del país en un hecho sin precedentes. En los últimos 8 meses se afianzó el concepto de la radio cubana como un potente sistema de comunicación capaz de articularse con unidad y sinergia en esa gran radio rebelde que siempre soñó el comandante en jefe Fidel Castro, el líder de nuestra revolución. Se organizaron transmisiones analógicas, también en audio en tiempo real, y la presencia en el ciberespacio de los 70 sitios web, además de todo el trabajo que se realizó en las redes sociales. Hola a todos, mi nombre es Demetrio Villarrutia, subdirector de Política Editorial de Radio Rebelde. Pienso que el proyecto Todos por Cuba fue un proyecto innovador y aportador por cuanto reunió al mejor talento profesional y periodístico de varias emisoras del país durante más de 8 meses de enfrentamiento a la COVID-19. Segundo, porque logró abarcar desde los materiales periodísticos que aportó y tributó historias de vida de héroes y heroínas anónimas de varios lugares, tanto de municipios, provincias, asentamientos, zonas montañosas, de cada una de las provincias del país, incluido el municipio especial de la Isla de la Juventud. Igualmente, creo que es un proyecto que llegó para quedarse y que demuestra la verdadera esencia de la radio cubana como sistema nacional, y además que nos permite coordinar y articular acciones en el orden de la comunicación radiofónica desde el punto de vista de la comunicación en crisis. Dígase no solamente en enfrentamiento a una pandemia como la que estamos atravesando, sino también en el caso de huracanes, fenómenos meteorológicos que azotan nuestro país. Para Radio Rebelde, y creo que para la familia de los radialistas cubanos, fue un ejemplo de que la fortaleza del Sistema Nacional de la Radio, cuando se gestiona, se genera en los contenidos y se planifican de manera coordinada y articulada, podemos lograr resultados positivos y enaltecedores como este, que llegaron, reitero, para quedarse. La radio cubana como sistema no tiene antecedentes de investigaciones vinculadas al tratamiento en tiempo de crisis epidemiológica. Por tanto, Todo por Cuba como programa marcó un cambio en las rutinas productivas de trabajo de cada periodista que tributó desde sus plantas radiales, ya sean emisoras provinciales, emisoras municipales, para la programación de Radio Rebelde. Un cambio en las rutinas productivas que se irradió a toda la programación de Radio Rebelde, porque en un principio se pensó en el noticiero tanto Todos por Cuba 1 como Todos por Cuba 2, pero se fue más allá porque ya los trabajos salieron por Haciendo Radio, por el Noticiero Nacional de Radio, por diferentes espacios con distintos destinatarios dentro de la programación como en la programación de la noche. La posibilidad de participar en el espacio de Todos por Cuba fue una experiencia realmente muy buena en el plano profesional, sobre todo porque me exigió un mayor dominio de las técnicas narrativas radiales de estos tiempos, técnicas que requieren de un lenguaje más auténtico, más creativo, un lenguaje más humano sobre todo, de forma tal que podamos contar el desastre, que en este caso fue la pandemia por el COVID-19, de una manera más sensible, involucrando más a nuestras audiencias, contando las historias de manera tal que pudieran llegar a cada uno de los hogares de Cuba. Asimismo, fue un reto
porque el hecho de tener solo media hora para exponer la realidad que se vive en todas las provincias era un reto bastante grande poder clasificar un trabajo dentro del espacio, y en este sentido también nos llevó a crecer como profesionales, sobre todo por las exigencias que tienen los tiempos actuales. Entonces sí, creo que fue una experiencia muy buena, muy motivadora y sobre todo que nos hizo superarnos como profesionales. Las 208 emisiones del programa han sido objetos de monitoreo, se han aplicado encuestas, la técnica de observación participante ha tenido muy buena acogida por parte de las emisoras municipales y las emisoras provinciales del país. Agradecen mucho la oportunidad de Radio Rebelde, a la que consideran una escuela, el haber intercambiado profesionalmente con el equipo de reporteros de Radio Rebelde, el poderse escuchar por una emisora de tanto prestigio como es Radio Rebelde a nivel nacional, algo que ha incentivado y le ha incentivado a cada periodista y lo ha llevado a muchos retos desde su punto de vista profesional. Mi nombre es Yángel Silva González, soy periodista de la emisora Radio Caribe aquí en la Isla de la Juventud. El espacio Todo por Cuba permite que los periodistas que no son corresponsales nacionales den a conocer al país las informaciones que ocurren en su localidad. También permite al sistema de la radio cubana conocer lo que ocurre y las acciones que se aplican en cualquier parte del país ante cualquier crisis. En este caso, bueno, se demostró con la COVID-19. También enriquece al sistema de la radio cubana al existir diversidad de voces. Se puede mostrar diferentes formas de crear contenido de calidad, por supuesto, porque se escuchan trabajos desde todas partes del país. Existen menos fugas de información que puede ser de interés nacional al contar con más reporteros que no son exclusivamente los nacionales. Y bueno, por último, descubren nuevos periodistas talentosos que pueden enriquecer cualquier espacio informativo a nivel nacional.